es el dueño absoluto de los bosques y montañas al norte de Norteamérica, Europa y Asia. Es un animal salvaje que su sola presencia logra intimidar no solo a las personas que ingresan dentro de su hábitat, sino también a potenciales presas, los cuales le permite complementar su dieta, siendo también un maestro de aquellas reacciones inesperadas como factor sorpresa principal, con una agilidad única, una rapidez inesperada y una fuerza descomunal que proyecta su poder con soltura y mucha precisión. Bienvenidos sean, exploradores del mundo, a esta edición donde el oso pardo nos muestra de qué está hecho dentro de un entorno salvaje, donde la sobrevivencia de aquellos animales que habitan dentro de su territorio dependerá solo de un golpe de suerte, como víctimas o como potenciales rivales, donde la ley del más fuerte desnuda su capacidad adaptada en un medio en donde depredador y presa conviven muy cerca. Conoceremos de principio a fin aquellos escenarios donde la lucha continua para seguir sobreviviendo dependerá de estar en el momento y lugar indicado bajo aquel mecanismo principal, la adaptación continua en estado salvaje. No te lo pierdas. Siendo así, iniciamos. El oso pardo pertenece a una de las 8 especies de osos que habitan en el mundo. 6 de ellas están en amenaza o en peligro de extinción. Este poderoso oso tiene 2 subespecies, el Kodiak y el Grizzly. Habitan en zonas boscosas con clima templado o moderado de Norteamérica, donde los osos pardos son los más grandes del mundo y que habitan en las costas de la Columbia Británica, Canadá y Alaska, pero también en algunas islas como Kodiak, ubicado en Estados Unidos. El atrevimiento de los lobos jamás podrá contener la fuerza y furia de un gran oso pardo. En el mundo salvaje, siempre habrá jerarquías de poder. En esta cima estará el oso pardo. Cabe destacar que ambas especies cuentan con sus propias cualidades que los hacen únicos, eficaces y muy peligrosos. Pero el factor clave siempre será el gran tamaño, lo que equivale a una gran fuerza sobre la cantidad del grupo de fieras. Los lobos no solo son inteligentes y organizados, también son veloces y muy resistentes, ingredientes esenciales para lograr un mejor ataque. Claro que todo dependerá de las circunstancias y el lugar indicado, porque en un estado indomable, los animales siempre tendrán reacciones inesperadas. Lo que está claro es que ambas especies tienen la valentía de enfrentarse mutuamente y no huir con el primer encuentro. Generalmente se produce por la posesión y robo de la presa cazada o la carroña encontrada, también por la invasión del territorio o dominio, pero también ocurre cuando ven peligrar a sus osesnos o lobesnos, desarrollándose así una batalla salvaje. La intimidación y la postura decidida que toma el oso juegan un papel importante, comunicando que se están metiendo con el animal equivocado y que deben evaluar muy bien el acercarse más de la cuenta. Los lobos deberán recibir el mensaje y con su instinto agudo determinar qué hacer, y si la intención es agredir, deberán utilizar el número o cantidad del grupo necesario para atacar por todos los flancos, ejerciendo una presión de molestia o hostigamiento para confundir al oso y aprovechar el descuido y lograr su objetivo. A veces el número juega ese papel importante, tan necesario, pero habrán momentos que solo las imágenes mostrarán todo lo contrario, pero también
llegarán circunstancias en las que ambos se mostrarán bastantemente relajados, a lo mejor porque uno de ellos es el que transmite la confianza necesaria, lo que determina la comodidad para el otro en un escenario atípico o bastante extraño. Por otro lado, se pensaba que el oso pardo era siempre de color marrón. Por el contrario, su color puede variar desde el color rojizo, crema, bicolor y también casi negro. A veces, solo las puntas de su pelaje cambian de color con relación al resto, pudiendo ser un camuflaje perfecto que se entremezcla o confunde allá en el bosque, componente vital al momento de mostrar su presencia de forma inesperada en el momento menos pensado. El oso pardo es el maestro del movimiento ligero y de la cacería perfecta. El oso pardo debe recorrer su territorio para consumir alimentos que le permitan sobrevivir, llegando a comer hasta 40 kilogramos de comida en un día. Puede alimentarse de vegetales, pero también de animales vivos. Por eso se dice que es un animal omnívoro, pero a veces también se alimenta de carroña, siendo considerados depredadores violentos por naturaleza. Pero que no te confunda, porque puede variar entre 55 a 680 kilogramos su peso, llegando a alcanzar una velocidad de 50 kilómetros por hora y ser demasiado ágil, tanto en tierra como en agua, y con ello alcanzar a sus potenciales presas eficazmente. Este imponente animal tiene desarrollados sus sentidos del oído y olfato, los cuales llegan a ser muy sensibles, siendo desarrollados 5 veces más que el de los humanos. Su vista no juega un rol importante al momento de cazar y tiene un instinto decidido, porque es el amo y dueño absoluto de los bosques y montañas de algunas zonas de Norteamérica, Europa y Asia. Su fuerza o poder se concentra en sus 4 poderosos caninos o colmillos, muy macizos y puntiagudos, que pueden llegar a ejercer una fuerza de 81.5 kilogramos por centímetro cuadrado, y sus garras son tan potentes que llegan a alcanzar 10 centímetros de largo, ocasionando heridas muy graves o la muerte al instante en aquellos animales los cuales son los que le permiten ser su fuente de alimentación al gran oso pardo. Antes de aplicar todas esas facultades propias a su naturaleza, debe evaluar las características del terreno en juego, tratando de utilizar lo menos posible su energía, enfocando su atención en presas descompuestas o carroña. Esa acción oportunista le libera de cualquier pérdida de energía tan necesaria. Es por esa razón que también tratará de robar algún jabato o cría de jabalí. Y si fuera necesario calmar su apetito voraz, cazará también a la propia madre. El oso pardo se enfocará también en animales que deambulen en solitario y sin rumbo, apartados de su grupo, como algún bisonte, algún toro o también animales que estén acompañados por sus crías, como la madre de este pequeño bisonte, donde no podrá hacer absolutamente nada más que ver cómo su cría es devorada por el poderoso oso pardo. Pero habrán también momentos en la que otras especies harán lo posible por cuidar a los suyos, cueste lo que cueste. Por otro lado, al oso pardo le encantan los salmones, que son ricos en calorías, para poder almacenar grasa en invierno, donde entrarán en un periodo de hibernación, llegando a guardar hasta 75% de la energía obtenida de los alimentos, y posterior a ello, preparar su madriguera, guarida o llamado también osera, a la espera de aquel crudo periodo invernal. Son también los ríos, los medios, donde logra ubicar otra presa favorita, muy deliciosa, el caribú, que es una especie de ciervo
que dará todo de sí para ganar la batalla contra el poder titánico del oso. Pero la experiencia de caza y de batalla de este último dará como ganador a este imponente animal, que tiene más elementos que lo favorecen, donde sobresaldrá la imponente ley en esencia del más fuerte. Animales salvajes que se enfrentaron con soltura con otro salvaje, el oso. Estos son algunos escenarios donde el oso, en su estrecha variedad de especies que existen, han tenido que enfrentarse con otras bestias salvajes igual que él, que se encuentran en el mismo nivel de ventaja, si hablamos de poder, como dueños indiscutibles de sus respectivos hábitats, con habilidades únicas, muy salvajes y temibles por naturaleza. En el enfrentamiento entre un león y un oso, el que llevaría una ventaja superior sería el oso, por tener mayor peso y tamaño, pero solo en apariencia, porque recordemos que el león tiene una experiencia como rey indiscutible de muchas batallas, aparte que su mordida es muy precisa y muy potente, y siempre buscará dirigir aquel certero mordisco en el cuello de sus rivales, inclinando drásticamente la balanza a su favor, donde solo le queda al oso resignarse del ligero encontronazo y así marcharse a seguir su rumbo. Por otra parte, el enfrentamiento entre un oso de mediano tamaño y dos tigres será una desventaja para el oso, en primer lugar, por el número que representa la dura batalla, y en segundo lugar, la fuerza que está dividida, representando una amenaza para el oso, pero este siempre tendrá alguna estrategia que tendrá que utilizar como táctica de batalla para poder eludir a sus oponentes y poder salir limpiamente del lugar. Frente a esa situación, el oso se levantará en sus dos patas traseras para aparentar ser más grande que sus oponentes, así avanzar pero también retroceder con cada intención de ataque, demostrando su valentía extrema y su fuerza robusta, capaz de aniquilar a su oponente en el momento y lugar menos pensado. Lo cierto es que la ventaja de este excelente cazador y depredador agresivo le da la suficiente experiencia en el terreno de batalla, enfrentándose el oso pardo a cualquier potencial enemigo que se cruce en su camino, sean oponentes letales igual a él o animales circunstanciales que le sirve de caza, donde el propio hombre puede llegar a ser también su potencial próxima víctima. Esta edición nos enseñó que el oso pardo es tan peligroso que ha logrado intimidar a animales igual de salvajes que él, pero también a personas, y su sola presencia en el mundo salvaje ha servido de inspiración para conocer de su vida en documentales o películas, demostrando un comportamiento variado, donde su naturaleza está en peligro, porque 6 de las 8 especies corren ese riesgo, y es probable que dentro de 3 generaciones futuras desaparezca o entre en extinción los osos panda, pero también los osos polares, un específico tema que será desarrollado desde luego en próximas ediciones. El poder de la naturaleza concentrado en un solo espacio. Bander Explorador, un canal de entretenimiento, viajes y aventuras. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te enteres inmediatamente cuando se publique la próxima edición. Ya nos veremos próximamente en una edición donde el principal invitado en ver el contenido serás tú. Yeah.
Tú estuviste en Vander Explorador, un canal solo para exploradores. Saludos.